La Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco y la Alcaldía del municipio de Ibarren, a través del Instituto de Deportes, establecieron un convenio para la certificación de saberes de los entrenadores deportivos en la entidad. Convenio que principalmente tiene las posibilidades de acompañar académicamente a los entrenadores y entrenadoras del municipio Iribarren, con la única tarea de fortalecer el deporte en el municipio, después el deporte en el estado y el deporte larense fundamentalmente. Hoy estamos recibiendo nosotros las 72 carpetas de postulaciones de entrenadores de este municipio que optan también al convenio que tiene como matriz el Comité Olímpico Venezolano de acreditar la experiencia de quienes están en todos los espacios deportivos con el semillero del deporte municipal. A partir de este momento se instala todo el equipo, tanto académico como el equipo que lo acompaña del Instituto Municipal de Deporte, a un proceso de revisión de cada uno de los expedientes de quienes están siendo postulados por el Instituto Municipal para este proceso de acreditación. Que no queda solamente en un proceso de acreditación, queda también en un proceso de formación y de vinculación con las comunidades deportivas del municipio Uribarri. Porque después que ellos se le realiza el baremo correspondiente, están parcialmente acreditados para el título de técnico superior universitario en entrenamiento deportivo. Tenemos un convenio con la Misión Riva para graduar también el título de bachiller mención deporte comunitario a nuestros compañeros que son estudiantes y que son entrenadores. Tenemos un convenio con la Universidad Simón Rodríguez a nivel de pregrado, posgrado, y bueno, se nos viene un convenio con la Universidad Pedagógica. Todo esto para fortalecer el sistema de formación educativa universitario, para fortalecer a nuestros entrenadores y que ellos sean ejemplos y esas experiencias universitarias junto a nuestros atletas de masificación y desarrollo deportivo sean ejemplos a nivel nacional. El convenio estará suscrito por los próximos 2 años y también Eliezer Freites, el presidente de Inderi, destacó que están conversando con otras universidades para establecer otro tipo de convenios. En la cámara de Johnny Silva, quien reporta para ustedes, Daniel Oviedo para Somos TV, Somos 93.5 FM y Noticias Barquisimeto.